Espero que estén teniendo un excelente inicio de fin de semana, soy Scorpion Killer, y en este viernes les he traído un nuevo tutorial. Sin embargo, quiero recordarles que el pasado sábado subí un tutorial de Warcraft 3, en su edición portable. Para todos aquellos que deseen ver y descargarlo, les dejaré el link en la descripción de mi video. Ahora bien, muchos se preguntarán del por qué estoy poniendo mi anterior tutorial aquí, pues es por esto. Gracias, me funciona. Postdata. ¿Puedes hacer un tutorial de cómo descargar Counter-Strike Extreme V6 modo zombie? Así es, ese comentario de Brian Quispe me lo dejo en ese video, y pues se me ocurrió darle publicidad a mi anterior tutorial, sin mencionar también que pasé su comentario XD. Bueno, hoy vamos a aprender a instalar el Counter-Strike Extreme V6, el link también estará en la descripción de este video. Cuando hayan saltado la publicidad de AdFly, estando en mi página, hacen clic en la opción de juegos completos, se encuentra en la fila de la izquierda. Aparecerán algunas subpestañas, buscan y cliquean el Counter-Strike Extreme V6. Van casi hasta abajo y buscan la sección para descargarlo, he subido el juego en mis dos mismos sitios, así que ustedes lo descargan desde donde más se acomoden. El juego pesa más de 700 megas, por lo que tardarán posiblemente unas 2 horas, lo cual es un tiempo considerable para hacer la tarea o cosas pendientes que tengan que hacer ahorita. Cuando se termine de descargar, vamos a la ubicación del archivo. Veremos un archivo raro como este. Clic secundario, y extraer aquí. Ahora esperamos a que se termine la extracción del instalador. No se preocupen por el tiempo, pues exagerando yo creo que se tardarán 3 minutos en extraerlo, dependiendo de qué tan saturada tengan su PC. Notarán que tienen un nuevo icono, el cual se trata del setup, o instalador del Counter-Strike. Le hacemos doble clic y esperamos un rato, quiero avisarles que esto es muy, pero muy normal, no les abrirá el juego inmediatamente, puede tardar unos minutos ya que como está completo el juego, tarda en ejecutar el instalador, así que sean pacientes ya que puede demorar hasta 5 minutos. Cuando haya iniciado el asistente de instalación, le damos en Next. Cuando vean esto no se asusten, quiero hacer un énfasis importante en cuanto a la velocidad del procesador, ya que mi laptop tiene 1.65 GHz y aún así lo corre XD. Otro dato que quiero decir es que el juego está en inglés. Cuando estemos listos, le damos en Next. Aceptamos los términos de la licencia y siguiente otra vez. Acá tendrás que escoger la carpeta donde se instalará tu juego, cabe mencionar que también te avisará de cuánto espacio en disco necesita y cuánto tienes disponible. Le damos en Next, y si la carpeta no la habías creado anteriormente, te saldrá esta ventana en la que te preguntará si deseas crearla, por supuesto que le damos que sí. Al cliquear en Start, la instalación de tu Counter-Strike comenzará en la carpeta que hayas elegido. De nueva cuenta te aconsejo hacer algo en lo que se instala tu juego, ya que puede llegar a durar 20 minutos o más.
Cuando Counter-Strike haya sido correctamente instalado, le damos en Exit. En el escritorio, automáticamente verán un acceso rápido del juego. Para que no les salga ningún error al jugarlo, vamos a hacerle clic secundario y ejecutar como administrador. Confirmamos, y después de eso una ventana con música nos aparecerá. De acá seleccionamos cualquier modo de juego que queramos. Cuando estemos en el menú, lo primero que vamos a hacer es irnos a opciones. En esta primera pestaña, es acerca del multiplayer, puedes cambiar tu nombre si quieres. En la segunda opción, Keyboard, es la configuración del teclado, recuerda que acá puedes cambiar el control para que te sientas más cómodo, aunque lo más importante que debes saber, si te quedas con la configuración predeterminada, te mueves con las teclas W, A, S, D, giras moviendo el mouse, y disparas con el clic izquierdo, el clic principal pues. En mouse, hay muchas opciones, pero creo que lo principal sería que puedes modificar su sensibilidad. Audio te permite ajustar la calidad del sonido y el volumen de los efectos sonoros. En vídeo puedes aumentar o reducir la resolución de la pantalla para aumentar el rendimiento del juego. En voz, te permite hacer una prueba de tu micrófono interno o externo, para usarlo en el juego. Y esta última opción, es una mierda que debería de ser aniquilada XDDD. Cuando hayas hecho cambios importantes, dale en aplicar, de lo contrario solo en cancel. Y bueno gente, les dejaré una breve demostración del juego solo para que vean que sí funciona, y con esto me marcho que si no me pegan con la chancla XDDD, ok no, pero ya me extendí demasiado, así que espero que el juego les sirva. Si el video te gustó dale un pulgar arriba, por favor. Si los links se caen, estaría muy agradecido si me lo comentas para que pueda cambiarlos. Yo fui Scorpion Killer, y espero que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos hasta mi siguiente video. Saludos. Thank you.